Atentos, señoras y señores, porque se viene el más esperado de todos. Edición ilimitada con lo más sabroso de la fecha 20. Se abre el telón de lo bueno, lo malo y lo curioso. ¡Ay, ay, ay! En lo bueno, el medallo fue todo un ciclón en el Atanasio. En el segundo tiempo ni se la dejó ver a la visita. Sí, cuatro bizcochitos calientes prendieron al poderoso y además clasificados y con aire en la camiseta. El Galeras hizo retumbar gran parte del país. Tardó, pero dejó llenito de lava la naranja del profe Suárez. Y adivinen, en cuadrangulares tendrán que aguantarlos. ¡Que viva el cuicarao! Las Águilas se convirtieron en el animal más peligroso de la liga. 11 victorias, 11 picotazos, 39 puntos primeros en el todos contra todos y lo peor es que Don Lucas las tiene adiestraditas para seguir atacando. ¡Ay, qué miedo! Y el Chico Zongo Zorongo, sin tanto escándalo, ascendió. Se alejó del descenso y clasificó. El rey quiere seguir mandando en esta partida y decir al final, ¡a que mate! Y después de tanto sufrimiento, el 11 resucitó en todos los aspectos, especialmente alejándose de ese descenso infernal, diciéndole a su gente con un canto celestial, ¡aleluya! En lo malo, el león en varias fechas rugió. Rugió y rugió. Y en la 20 terminó siendo un lindo y hermoso. Y además de rojo pasión terminó siendo un menino blanco, blanco y sin cuadrangulares. Y si el león no cazó, el tiburón sí cenó, pero quedó con tanta hambre que no le alcanzó para la clasificación. Y se acordó de ganar hasta el final, que dejó ilusionado a todo el pueblo tiburón. Y este semestre dejó soniditos bastante tenebrosos. Huila último, y si no mejora esto, va a seguir empeorando por su permanencia. Y solito, solito no va. Unión Magdalena terminó con la tula llena en el Atanasio. Y hasta el momento es la otra víctima de esta temporada de brujas y fantasmas. Y en lo curioso, en nuestra liga tenemos poetas por su excelsa labia. Y al gran Teo nunca le falla esta técnica. Ay, Dios mío, es un travieso este chiquitín. Pero a los terrenales no les va tan bien. A este sujeto le pegaron su coscorrón. Ni se atreva porque la dama anda brava, brava. Y en Pasto pasaron cositas bastante raras. Este despistado la metió, pero en su propio arco. ¡Ay, Dios! Perdónalo porque no sabe lo que hace. Y con esto cerramos el último capítulo del Todos contra Todos, de lo bueno, lo malo y lo curioso. Y nos vemos en cuadrangulares porque esto cada vez se pone más rico, sí, señores.